Saludos, bienvenidos en este último viernes del mes de enero, apurando ahí los últimos coletazos, día 27. Hoy nos acompañan en plató María Rodríguez, bienvenida María. Hola, gracias. Abel, bienvenido. Hola Laura, buenos días. ¿Frío hoy o no? Frío. Bueno, hace frío, sí, la verdad que sí, pero menos que estos días pasados, que era terrible, ¿eh? Yo que voy a caminar por las orillas del Miño todos los días, y fui hoy también, por supuesto, al llegar a casa el gorro, llevo gorro, claro, cuando es así de frío, todo blanco, de la siada, ¿eh? No es broma. Olga, ¿tú sales a caminar por las mañanas temprano? No. Pues no, de momento no hay tiempo para ello, cuando se puede y por la tarde-noche. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a comenzar revisando los titulares que nos trae la región de hoy. Y comenzamos por el primero, la depresión. Primera causa en Ourense para el ingreso psiquiátrico. Ha sustituido a la esquizofrenia como principal motivo, sobre todo debido al estrés pandémico registrado a raíz de los encierros durante la lucha con el coronavirus, según los médicos. En Fotonoticia, caza en Amezquita. 11 jabalíes abatidos en un día. Mientras las calles de Ourense registran con mayor frecuencia cada día las incursiones del jabalí, su multiplicación también en las zonas rurales facilitan imágenes como la de la fotografía en la que la Peña Morito de Amezquita muestra el resultado de una jornada de caza en la que abatieron 11 ejemplares. La reclamación del Corredor Atlántico une a Galicia con Asturias y Castilla y León, cumbre de sus tres presidentes en Santiago. El Foro La Región, ayer protagonizado por Fernando Jáuregui, que nos decía: entramos en el año más apasionante de nuestra historia política. En más noticias, el técnico de hockey acusado de abusos despide al abogado por buscar un pacto. El conflicto en un monte comunal en Valdeorras pone en riesgo 300 empleos. La nieve provoca incidencias en el tráfico y hoy mismo, esta mañana, abre Manzaneda al esquí. Fallece Rodolfo Ares, un socialista ourensano clave en la lucha contra ETA. Nos vamos al Tejadillo, un nuevo millonario en la ciudad. En el bar Chicho celebraban la bonoloto de 3 millones de euros de ganador anónimo. Y además hoy con el periódico, la revista, la portada para una ourensana, Estela Bermello, el vino en todos los sentidos. Y comenzamos nuestro debate hablando de un tema del que se habla muy poco y eso contribuye a estigmatizar cada vez más, y es la salud mental. Nos dice en portada, ya vemos que es la primera causa en Ourense para el ingreso psiquiátrico, María. Hablamos poco de salud mental. Realmente sí. Y yo creo que en los últimos años, después de la pandemia, esto ha ido en aumento, ¿no? Y no es para menos. O sea, yo creo que llevamos 3 años que realmente nuestra mente quiere olvidar todo lo que pasamos, pero realmente han sido años muy difíciles, ¿no? Hay gente que, recordemos, en el año del confinamiento, gente que estuvimos separados de nuestros seres queridos durante mucho tiempo. Madres que a lo mejor por proteger a sus hijos estuvieron tiempo sin verlos. O sea, creo que todo esto, la mente tiene que ser muy muy fuerte para no llegar a un caso de depresión, y yo creo que esto es lo que está afectando últimamente a que tanto gente joven, adolescentes, gente mayor, o sea, yo creo que hoy en día está afectando a todas las edades este tipo de depresión, ¿no? Entonces, desde Sanidad creo que deben poner medios suficientes para atajar este problema y que no vaya más, ¿no? Porque es un tema complicado hoy en día en la sociedad. Abel. Sí, yo no entiendo mucho de ese tema, lógicamente, pero el cerebro tal vez sea la parte, tal vez no, es la parte del cuerpo que menos se sabe, ¿no? No sé si es porque no hay suficientes medios para investigar, los grandes laboratorios, que son de los, normalmente, los sitios donde más investigación hay y tienen unos científicos número uno, aparte de los que hay, pues el CSIC, como se llama aquí en España y en Francia, en Estados Unidos, no cabe duda que lo privado investiga mucho, pero se ve que no lo tendrá muy bien investigado porque no dan, es decir, hay una serie de fármacos efectivamente que te pueden minimizar, pero no acaban de tal. Es un tema muy delicado. Yo
tuve una persona, bueno, varios, conocí a varios, por desgracia, que acabaron mal, ¿no? Suicidándose, en una palabra, uno muy cercano, porque no, y echó años, pero no acaban de coger el punto, ya digo, no sé el motivo. Yo, por poner así un ejemplo y decir algo, hace años, me acuerdo que debió ser en el 96, por ahí, 97, que estaba volviera Rosendo a la medicina, era mi médico en la Merca, y eché igual cerca de un año con una, no sé, una especie de depresión, ansiedad, bueno, unas cosas rarísimas, que no me quiso medicar, por cierto, no me quiso dar. Él decía, no, eso nada, venga, no toman, dame algo, no te doy nada y tal. Y la verdad que como vino, al cabo de esos meses, cerca de un año, se fue. En resumen, hay que efectivamente, como dice María, poner más medios a disposición de los científicos para que investiguen esto a fondo, pero ya sabemos que eso, claro, cuesta dinero, como todo lo que tenemos hablado de otros temas de la sanidad, todo cuesta dinero, y entonces no cabe duda que si hay que subir los impuestos, después lo que no podemos es quejarnos. Si queremos que haya más investigación, que haya una medicina mejor, que haya más médicos, enfermeras, eso vale mucho dinero y educación. Entonces, la única solución que yo le veo, bueno, aparte de quitar partidas por ahí que son un poco, en fin, tanto asesor y tanto persona que, iba a decir una palabra, pero bueno, no la digo. Aparte de eso, la única solución es subir impuestos, ¿no? Olga, ¿por qué crees que hablamos tan poco de salud mental? Siempre ha sido un tabú. Porque siempre que hablábamos de salud mental íbamos a la locura. Es decir, ahora utilizamos otras palabras, pero antes decir que una persona estaba loca, pues realmente ya era apartada en la sociedad, ¿no? No se le hacía mucho caso, incluso había padres que cerraban a sus hijos o incluso a sus hermanos, los tenían meses o años cerrados. Ahora ha cambiado un poco la cosa. Luego han dicho que una esquizofrenia. Bien. Pero tampoco no es muy admitida, ¿no? Seguimos pensando en la locura. La depresión, pues ahora la depresión parece que lo vamos llevando mejor, parece que es una palabra que nos es más común, pero como todas las cosas de la cabeza, pues como están poco estudiados, es muy, muy, muy difícil llegar a lo que es al centro de lo que piensa cada persona. La pandemia, evidentemente, nos hizo cerrarnos en nosotros mismos, pero creo que a lo mejor cada uno tendría que encauzarlo de una manera personal, en como que desinhibirse, quiero decir. Si tú estuviste muy metido en casa, pues a lo mejor tienes que hacer otras cosas para salir. El problema es que hay mucha gente, incluso conozco casos, que la ingesta de medicamentos con el alcohol, pues es un problema. Hay mucha juventud hoy con depresión, pero que toma alcohol. A lo mejor, aunque solo sea esporádicamente el fin de semana. No puede ser. Creo que la medicina tiene que avanzar ahí y a lo mejor más investigación sí necesitamos. María, todos conocemos, bueno, todos lo sufrimos, un episodio traumático como una pandemia. No, hasta que llegamos ahí no nos imaginábamos que podríamos estar encerrados en casa, sin salir, y todo lo que se venía después, ¿no? Algunos lo llevaron mejor y otros peor, pero sí que es cierto que ahora empiezan a salir las consecuencias de aquellos meses, ¿no? A ver, yo creo que sí, porque es que yo creo, gente que estuvo en primera línea, como médicos, enfermeras, hubo muchísima gente de esa que se apartó para proteger a sus hijos, a sus padres, estuvo tiempo en primera línea, que se privó. Pero solo se privó de estar con sus hijos y todo por protegerlos. Pero eso, quieras que no, a la larga, en el momento no lo hizo, pero a la larga, después de todos estos años, yo creo que ahí viene el problema de todo esto. Que a lo mejor la gente que estuvo encerrado, hubo gente que fue una privilegiada, gente que tiene su casita, que tenía dónde esparcirse, pero hubo muchísima gente que estuvo encerrada en cuatro paredes, a lo mejor una familia de lo que es la pareja y dos hijos, que no tenían a lo mejor un balcón. O sea, tenemos que recordar que esos tiempos fueron muy complicados. Entonces ahora yo creo que son las consecuencias
de toda esa situación que pasamos durante, pues, durante un año, porque estuvimos encerrados, luego recordemos que no podíamos relacionarnos solamente, teníamos que estar con nuestro núcleo familiar, o sea, hubo mucha gente que no pudo ver a sus padres durante mucho tiempo, porque pues siempre eran los más perjudicados y para no perjudicarlos no los veías. Estuvieron niños apartados de sus abuelos sin poder verlos para proteger. O sea, todo esto que hemos olvidado en todo este tiempo estuvo ahí. Y yo creo que son las consecuencias de todo ese tiempo, ¿no? Hubo gente de que, o sea, una madre separarse de su hijo para protegerlo, que era lo que en esos momentos pues priorizabas, pero todo eso o tu mente es muy fuerte o a la larga te pasa factura, ¿no? Abel, hablabas del tema de la subida de impuestos para que repercuta de alguna manera en servicios públicos como la sanidad. ¿Crees que estamos preparados, que somos capaces de asumir que eso es necesario? ¿Que faltan profesionales, por ejemplo, que las listas de espera también, que el espacio de tiempo en un tratamiento de estas características es demasiado amplio ahora mismo? De que faltan profesionales estamos todos, además que es una realidad, que no hay médicos y enfermeras, no hay. Por cierto, que estudié fue, creo que fue el examen de MIR, no quiero bailar con las cifras, pero me suena, puede ser, igual sabéis vosotros, que 7.000 plazas y se presentaron 9.000 o 4.000 plazas y se presentaban 6.000, es decir, 12.000 creo que se presentaron. Y había 10.000 entonces. O sea, quedaron ahí 2.000, es una cosa que yo no entiendo, hombre, lo entiendo, pero no lo entiendo. Es decir, si hay el déficit tan brutal que tenemos de médicos, mételo 12.000. Porque tú piensas que los 12.000, hombre, habrá la excepción, la inmensa mayoría, el 99% de los que van a un MIR, ya van como mínimo un año preparándose. Mételos a todos, se hacen falta. La gente está preparada y sabe qué tal, lo sabe. Ahora, como le suban los impuestos, se van a echar encima. Sea gobierne el PSOE, que está hoy, gobierne mañana el PP, que yo espero que gobierne la próxima legislatura, y que va a tener que hacer, por cierto, dicen recortes, yo le llamo ajustes, porque pensar que estamos metiendo dinero a punta pala en todos los sitios, a cuenta de la deuda, que la deuda se ha multiplicado, en fin. Entonces, la gente sabe que hace falta más médicos, que hace falta más, pues, más profesores, bueno, muchas más cosas de muchos ámbitos, pero como le suban los impuestos se van a echar encima de ti y tienen su parte de razón. Insisto en el tema de las canonjías, la burrada de canonjías desde un ayuntamiento, como puede ser el Orense, con creo que son 27 asesores, no sé, bueno, lo que marca la ley el máximo, teniendo 27 asesores cuando hay funcionarios de sobra para realizar las tareas que hacen los asesores, que algunos yo creo que no hacen ni nada, por no llegar al presidente del gobierno, que creo que tiene 900, una cosa así, asesores. Entonces, yo creo que habría que dar ejemplo, meter tijera en todo eso, de alguna manera, por ley, fijar unos topes para que no haya esos abusos, para mí, abusos de todos, PP, PSOE, Bloque, Podemos, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que la gente sería más proclive a estar tranquila si le suben los impuestos, creo yo. Si la clase política da ejemplo, ¿no? Claro, tienen que dar ejemplo. Olga, ¿crees que hubo un fallo de planificación o de programación o de estar preparados? Bueno, la pandemia era imposible que estuviésemos preparados para ella, pero una vez que estábamos en ella, que no se cuidó suficiente, ¿cuáles iban a ser las consecuencias que iba a tener? Pues vamos a ver, es algo nuevo para lo que no estábamos preparados. Pero bueno, hemos tenido pandemias a lo largo de la historia importantísimas, porque todos recordamos aquella famosa gripe con la que murió tantísima gente. Entonces, seguramente no estamos preparados en los hospitales, pero es que ahora, después de pasar el tiempo, seguimos sin estar preparados. Fíjate, por ejemplo, que hablando de la depresión, es una enfermedad que es la mayoría, el 90% de los casos, está tratada desde el médico de familia, ¿vale? Entonces, nos faltan profesionales en ese campo. Si aún encima es un campo bastante desconocido, porque al medio del cerebro no puedes llegar, entonces creo que ahí falla algo, porque el médico de cabecera no tiene las herramientas necesarias para tratar el cerebro. Entonces, una persona enferma de depresión, por ejemplo, necesita alguien que la escuche.
Y no 5 minutos, sino igual media hora o una hora. Porque si no te explica durante una hora realmente lo que está pasando, no vas a ir al fondo de la cuestión. Y no cada 3 meses. Y no cada 3 meses. Entonces, mientras no cambiemos eso, el médico de familia es maravilloso. Necesitamos más, que tenemos muy pocos, pero no para enfermedades mentales. Y puedo hablar de casos, incluso familiares, que están tratados desde el médico de familia. Y no, por ahí no, por ahí no. Momento para publicidad y volvemos en nada. Siguiente titular que nos llama la atención: los ourensanos apenas notan la bajada del IVA en los alimentos. Si hacen la compra con frecuencia, se dan cuenta de que esto es así. María, uno va al supermercado y cada vez sale con menos cosas en la bolsa. Totalmente de acuerdo. O sea, fue una anécdota que me pasó a mí ayer. Fui 2 días al supermercado. No, cuando llegó ayer me había desaparecido el dinero de la carta y hasta pensé que alguien me había cogido el dinero, porque realmente vas y te desaparece el dinero. O sea, compras 4 cosas y te gastas una barbaridad. Yo, sinceramente, que haya bajado, no lo noto en absoluto, pero nada, ni en el pan, ni en, o sea, verduras ya, ni remotamente. O sea, realmente bajó el IVA, pero que bajaron 4 céntimos. Tú 4 céntimos no lo vas a notar en una familia ni en una compra que hagas, ¿no? Yo creo que esto es simplemente un poco de humo para dar que hablar y nada más, pero realmente en los bolsillos poco se nota, ¿eh? Abel. Sí, yo además, igual de 6 días a la semana, como mínimo 4 voy a la compra. Compre más, compre menos. Yo no noto que desaparece de la chisma, lo que sí noto que desaparece después cuando miro es el dinero, eso sí. Porque además, como pago con tarjeta. No te das cuenta. No, claro. Pagar, es lo mismo que sucede pagar, cuando pagas con el teléfono móvil. Claro. Bueno, yo esa aplicación no la tengo, ¿eh? Pues pero no la quiero, no. De hecho, ya que yo tenía la banca, ¿no? Banca electrógena, que se dice, de mi entidad, que es Sabanca, Caixa Ourense para mí, y un día me entraron, como le entraron muchísima gente, me entraron, bueno, me chimparon 60 y pico euros, una cosa así, que no fue culpa de esa aplicación, pero desde ese día quité la aplicación y no llevo la aplicación de banca en el móvil, la tengo en el ordenador en casa. No se nota nada, sinceramente, al margen de la broma de que pagues un traje, no se nota. Lo que sí nota es que sube, claro, que sube todo una salvajada, subió el aceite una salvajada, subió muchas verduras y frutas, subieron una burrada. Bueno, la carne, sí, también subió algo, no mucho, pero Olga sabe bastante de eso. Algo subió, el pescado subió, eso sí, subió todo. Y el un euro y pico que puede suponer en una compra, en una cesta de la compra tipo, un euro veinte, no se nota. Entonces hay que tirar y jugar con lo que hay y a ver si se va arreglando poco a poco. Hoy vi que dieron los datos de que subimos el año pasado el PIB el 5,5, que es un resultado positivo, hay que reconocerlo, y a ver si eso consigue que se ajuste un poquito más, que la guerra de Ucrania, que va para largo, fuera para corto, y entonces ya no nos el gas, el petróleo, todo lo demás bajara, porque todo influye, en fin. Y mientras tanto, tirar y aguantar y nada más. Olga. A ver, yo creo que lo de la guerra ha influido muchísimo, porque claro, depende de la materia prima, todo lo demás. Pero bueno, lo de bajar lo del IVA en determinados productos, efectivamente no se nota nada. Incluso leyendo la noticia en el periódico La Región, cuando es consultada gente de la calle, te dice que hay muchas panaderías que los 4 céntimos no los ha bajado. Y mucha gente ya dice, no me los des, ya quédatelos. Quiero decir, ya ni los coges, porque realmente si tú haces una compra de 50 euros, los 4 céntimos de una barra de pan, pues mira tú, ¿qué te voy a decir? En cuanto, por ejemplo, al queso, yo puedo hablar, no voy a hablar de nombres, evidentemente, pero sí puedo asegurar, porque tengo datos en la mano y tengo facturas, que, por ejemplo, si a mí me entraba un queso a 9,95 más el 4%, te puedo decir que hoy viene sin el 4%, pero ese queso me entra a 11,95. Sí.
Eso es lo que denuncian las organizaciones de consumidores, que se sube el precio por otra parte. Exactamente. Entonces, yo sé que el gobierno tiene que reestructurar, pero si bajar el IVA de los productos de primera necesidad a las empresas que después le suben la declaración de patrimonio y le sube ellos tienen que cobrarlo de alguna manera. O sea que es el pescado que se muerde la cola. Porque, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tomar menos fruta cuando es un producto de primera necesidad? Pues no. Hay otros productos de primera necesidad de los que no se hablan, porque la gente tiene que comprarse el detergente de la lavadora y tiene que comprarse el champú. Y tenemos que ducharnos todos los días. Hay mucha gente que no come pan, pero sí se ducha todos los días. O sea que a mí que me vengan con el 4%, pues está muy bien. Pero claro, lo que realmente ha subido son los que tienen el 20% o el 22%. Entonces, una reestructuración, pero desde abajo. O sea que, no sé, tienen que sentarse realmente, olvidarse de las siglas y pensar en el consumidor. Porque, ya te digo, es posible que mucha gente no coma pan, pues a lo mejor come más verdura y no toma pan. Pero sí, es lo que yo te digo, pone la lavadora, se compra el champú, se compra el gel y son productos. Tú puedes andar todos los días o toda la semana con el mismo pantalón, lo lavas a la noche y lo pones a la mañana. Pero tienes que ducharte, ese pantalón hay que lavarlo. Y esos productos son los que te encarecen la compra. Y en eso no pensamos. María, más que nunca se ve en los supermercados o en las plazas de abasto, por ejemplo, cálculos de precios. Lo que antes no veías, ahora sí empiezas a verlo, ¿no? La gente mira ya lo que le cuesta lo que va a comprar. Sí, mira, yo soy la primera. O sea, yo antes no me fijaba en los precios, sinceramente. Iba al supermercado, cogía la marca que quería y no me fijaba, pues estaba a 2 euros, a 4, a 3. Ahora sí que me fijo. O sea, me fijo en el precio de las galletas, me fijo en el precio de la leche y sí que es cierto que hay diferencia de unos supermercados a otros. Entonces, pues, cosas que antes no hacías, pues ahora sí que lo haces, ¿no? O sea, porque 1 euro y pico en un paquete de galletas, pues a mí me parece una barbaridad que haya diferencia de un supermercado a otro. En la leche exactamente lo mismo, porque ha sido uno de los productos que consumes todos los días y que ha subido también un montón, ¿no? Entonces, cosas que antes a lo mejor no hacías, ahora sí que haces. Pues a lo mejor compras una cosa en un sitio y lo otro pues lo intentas a comprar en otro lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general subió todo. O sea, nos tenemos que dar de cuenta que por mucho que nos digan que el pan bajó el 4% el IVA, que nos ha bajado, al final realmente lo que tenemos que mirar es que al final de mes no nos supone nada, ¿sabes? Esa bajada que tanto nos dijeron que nos iba a suponer, al final yo en la economía mía de todos los días es que no lo noto absolutamente nada, ¿no? O sea, realmente no vamos por buen camino, ¿eh? Y Abel, ¿crees que volverá a restablecerse la normalidad? Yo creo que... ¿Qué normalidad? La de los precios, yo creo que no, sinceramente. No. Lo que ya, ahora la tónica es que se quedarán donde están. Claro. Como mucho se frenará que vuelvan a subir. ¿Tú te acuerdas, aunque eres muy joven, pero te acuerdas de cuando empezamos con el euro? Sí. Yo, por ejemplo, lo más usual... Era muy joven, pero ya estaba... Ya estabas trabajando. Ya estaba aquí. Eras una cría entonces. Empezaste muy cría. Era el café, me acuerdo, ¿no? Porque, bueno, yo, ya sabes, trabajaba en la caja y otra cosa no tomaba, pero cafés con los clientes, creo que eran 100 pesetas, valía el café 100 pesetas. Y al día siguiente que entró el euro, valía 1 euro. O sea, subieron 66,82 pesetas de un día para otro, y nunca bajó, claro, sigue ahí. Entonces, esto, hombre, no sé, a lo mejor puede haber algún producto concreto, no sé cuál ahora, yo también reconozco que no, como María, no miro, bueno, ella mira ahora, yo a veces miro porque me da así un poco de apuro, pero ahora mismo no te puedo decir ni lo que vale una botella de leche, ni lo que vale un kilo de costilletas, sí, porque compré ayer y creo que estaba a 14 y pico la chisma, de casualidad, mire, ¿no? No suelo mirar los precios, pero esto va a quedar así y puede, ya digo, algún producto concreto que pueda bajar en un momento determinado,
pero no sé qué producto puede bajar. ¿Esto va a seguir así? No, y va a seguir subiendo. Eso es lo que dicen todas las predicciones de los economistas y de los expertos, que va a seguir subiendo. Y pues las familias no sé cómo van a sobrevivir. Pues tendrán que arreglar. Realmente llegamos a final de mes. Lo que dice María, de que hay gente que lo hace, que tiene tiempo para hacerlo, que es ir de supermercado en supermercado mirando las chismas, sí que ahorran al cabo del año, te da un resultado bueno. Y ya, y a cabo, lo que sí quería decir aquí es que lo que no se puede tampoco hacer desde el gobierno, porque es el gobierno, aunque sea una parte del gobierno, es el gobierno, como la tal, la ínclita Yone Belarra, que no tiene currículum ninguno, lo que no puedes es atacar como atacó al presidente de Mercadona, Juan Roig, diciendo que se están forrando y que están explotando. Todas las empresas están para ganar dinero, eso por un lado. Y por otro, Mercadona además se fue a meter con una empresa que es modelo en el trato al empleado, no sé, habrá excepciones, no voy a decir aquí que sea todo perfecto, pero es modelo en el trato al empleado, los hace fijos de entrada y cobra lo que cobran todos los demás. Entonces hay que respetar también a los empresarios, que al final son los que crean riqueza y los que crean puestos de trabajo. Olga, tú sí controlas los precios. Abel, no tanto, pero tú sí controlas la subida de precios en productos concretos. Sí, ha subido muchísimo, va a seguir subiendo. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es que esta bajada del IVA sea una cortina de humo para tapar el problema en sí. Es decir, es como antiguamente cuando los cristianos se exhortaban al pueblo, te soltaban todo lo que querían explicar de su Dios, pero tenían cosas puntuales que le decían en el medio para que se olvidaran de todo aquello, iban justo al punto que tú querías que se quedaran con esa parte. Entonces, el problema es gravísimo y te sueltan una cosa, vamos a bajar el IVA en la leche. Uf, todos contentísimos. Vamos a mirarlo por el lado bueno. El lado bueno es que ya no tenemos que madrugar para hacer las caminatas por el río, ahora nos podemos dedicar a caminar para recorrer todos los súpers. Bueno, es otra forma de hacer ejercicio. Sí, sin duda. Pero me preocupa eso, la cortina de humo, porque viene, porque a nosotros nos llegan circulares todos los días de las empresas que nos traen la mercancía y hay subidas en todos, en todas. Entonces, preparémonos porque esto se pone crítico. Crítico está. Se nos acaba el tiempo. Una recomendación y vamos a pasar de lo crítico porque hablamos de dos temas, pues eso, más complejos. Vamos a pasar de eso a la fiesta. Sábado petardazo en Xinzo, domingo fareleiro, tempo de entroido. ¿Os gusta el entroido o no? A mí me gusta, me encanta, y además es una época para comer buenos cocidos, como el que voy a comer, por cierto, yo hoy en el Carballo, perdona la publicidad que hago. Todos los viernes me como el cocidito y sí, el fareleiro, después oleiro y corredoiro, ¿no? Y después entroido. Y piñata, y después entroido y piñata y el entierro de la sardina. Bueno, antes tenéis, que es lo más famoso, el jueves de comadres, que es que el jueves anterior a... Al entroido, o sea, el 14 debe ser, o así, ¿no? Me bailan las cifras. Yo voy con los domingos. Ya vi publicidad. Bueno, tú a lo mejor con hijos no puedes, pero los que vayan a salir, que tal, que vayan reservando ya sitio, porque ya están llenos muchos sitios, ¿eh? Sí, Olga, sí. ¿Tú de entroido qué? Me encanta. Es una manera de evadirse de todos estos problemas, ¿ves? Oh, y uno sale a la calle, fiesta y se olvida de todo lo demás. Me encanta. Aunque sea puntual. Ah, me encanta. María. También me encanta el entroido. O sea, un ourensano, ¿cómo no nos va a gustar, hombre, el entroido? Sería delito. O sea, por supuesto sí, que sí. Hombre. Hay que disfrutarlo, tratar de evadirnos de todos los problemas que está en la sociedad y disfrutarlo, hombre, lógicamente. Pues señores, anoten. A Xinzo este fin de semana. Un gusto, como siempre.